Después que se hiciera una denuncia a través de uno de nuestros espacios informativos sobre el alto costo por el cual había sido facturado el recibo de agua al hogar Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, la empresa de servicios públicos de Ocaña expresa que hubo un error de lectura en el contador. La empresa de servicios públicos de Ocaña le quiere informar a la comunidad que haciendo una revisión a través del área de facturación y atención al usuario se constató que el recibo pues tenía una lectura acumulada. Son cuestiones que suceden cuando el medidor o el instrumento de medición presentan algún tipo de falla a la hora de la toma de la lectura. El usuario perfectamente podía y estaba en las condiciones de hacer la reclamación primero ante la empresa para poder realizar nosotros una investigación y adoptar pues las medidas siguientes a tomar. En estos momentos se hizo la revisión, como te dije anteriormente, y se determinó que era una acumulación de lectura. Ya se hizo todo el ajuste correspondiente y la factura pues fue ajustada a los metros realmente del consumo del mes pasado y que lo que lleva de este mes. Es decir, que la factura también tuvo, digamos, que un tipo de ajuste en el valor a pagar debido a que se le estaba cobrando en términos generales, esa era la misma lectura del mes pasado. Es así como se informa a los miembros del Hogar de los Abuelos Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma que no tendrán que pagar los 964.280 pesos facturados. Sin embargo, la nueva tarifa de 532.370 pesos deberá ser cancelada y no será condenada. La empresa de servicios públicos tiene que tener en cuenta no solamente Hogar de Nuestra Señora de Torcoroma, sino cualquier tipo de residencia o de inmueble. La empresa tiene primero unos costos medios de operación y unos costos medios administrativos. Cada uno de estos valores representan un valor a hacer de inversión que se da a través del valor de la tarifa, es decir, cada uno de nuestros usuarios hace el pago de sus tarifas, de sus valores, del valor del recibo, y esto va destinado al pago de nómina, pago de los insumos que se necesitan para el proceso de potabilización, al pago de los mantenimientos de los vehículos, de recolección de los servicios de aseo, diferentes tipos de gastos que la empresa ha tenido y que tiene y que se tiene que mantener. Es decir, que independientemente, o puede sonar, digamos, que de alguna manera tosca o algo brusco, es un inmueble y es un usuario que tiene que también tener un tipo de pago. A pesar de que la deuda no será condenada, la empresa asegura que está acatando las medidas dispuestas a nivel nacional y ofrece una opción de pago. Mediante esta calamidad pública, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, manifiesta que a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2 que desean acumular por un mes o dos meses el valor de sus tarifas, lo pueden hacer, o el pago, mejor dicho, del valor del pago, lo pueden hacer para después diferírselo automáticamente hasta 36 meses. Es decir, que si el usuario puede dejar o no desea cancelarlo momentáneamente por estos dos o tres meses que dure la calamidad pública, lo puede después diferir hasta 36 meses sin ningún tipo de cobro adicional ni ningún tipo de interés. Expo S.A. da un parte de tranquilidad al Hogar Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, puesto que no habrá un corte del servicio, pero la deuda deberá ser pagada. Nosotros hemos determinado y también hemos venido realizando un plan de amortiguación para los usuarios que desean hacer unos abonos a su facturación. El área comercial revisa si son aplicables para hacer un abono, si es aplicables para hacer algún tipo de descuento, y viene ajustándole esos valores a los usuarios. En estos momentos la invitación es que si el Hogar de Nuestra Señora de la Torcoroma no cuentan con el dinero suficiente, acercarse a la empresa para entrar a hacer una revisión si aplica para hacerle algún tipo de pago parcial o diferentes, digamos, que modalidades que la empresa viene realizando en estos momentos, pues debido a lo que es del COVID-19 y toda la emergencia que se ha declarado. Pero son cuestiones que la empresa viene adoptando para el plan de amortiguación a los usuarios. ¿Van a cortar el agua? No. Para los estratos 1, 2, 3 y 4 de usuarios residenciales, la empresa no está realizando suspensiones de los servicios públicos. Así lo determinó también el Gobierno Nacional. No se puede realizar suspensiones de los servicios debido a que hay que asegurar la prestación de los servicios de agua potable a los usuarios para que ellos realicen un buen plan de desinfección en sus viviendas.